Quizás alguna vez nos hayamos planteado el tener un balcón verde, un balcón con la estética como el que tenemos justo a nuestra espalda. No es necesario el generar un escenario tan grande, un espacio tan grande, sino que con pequeñas balconadas también podemos tener rincones bastante hermosos. Aquí hay una composición muy bien pensada, donde el duplex, la doble circunstancia, invita a tener una planta trepadora, en este caso una hiedra, que desciende desde el piso de arriba hasta el de abajo y además está combinado con una flor de temporada que son las petunias. Pero tenemos ejemplos en la ciudad que son más modestos pero igual de funcionales. Es necesario que pensemos que no solo es una cuestión de belleza, sino que esta hiedra está reduciendo en 5 grados la temperatura de esa casa y a mayores está proporcionando bastantes recursos para pequeñas aves, para polinizadores, y se convierte en un reducido jardín botánico que ayuda a la flora, a la fauna y también nos ayuda a nosotros. Los balcones verdes pueden ser más grandes, más pequeños, los podemos tener más tupidos, los podemos tener más esponjados. Y para poder contaros cómo diseñar y crear un balcón verde, vamos a simular que estas tres mesas son la superficie de un balcón. Esto nos permite ir exponiendo las plantas con facilidad para que las veáis. Y si pudiera ser demasiado largo, porque en ocasiones los balcones son mucho más pequeños, tendríamos que simular que cada uno de estos tercios sería la reducción de un balcón. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la accesibilidad al balcón. El balcón va a tener que seguir siendo funcional, nos va a tener que permitir asomarnos, con lo que vamos a dejar la zona central con las plantas más bajas. Eso implica que, por ejemplo, esta higuera la vayamos a colocar, las plantas más altas, incluso árboles como este, los vamos a colocar en los extremos. El hecho de colocarlos en los extremos nos va a dejar enmarcado ese balcón, lo va a dibujar en su estructura, y además la higuera, tal y como la veis, es uno de los árboles seguramente más aromáticos que tenemos en Salamanca, que tenemos en el conjunto del estado, y no solo nos produce esa fragancia tan grata, sino que los higos los vamos a poder consumir nosotros, y si no, bueno, pues seguramente las aves den buena cuenta de ello. De hecho, hay un pájaro, la oropéndola, cuyo nombre en portugués le dicen papafigos, porque tiene esa costumbre. Si vivimos a lo mejor a las afueras de la ciudad, es posible que incluso la veamos en las orillas del río. La higuera da poco trabajo, al igual que da poco trabajo la hiedra, que muchas veces es denostada porque puede parecer que daña los edificios y realmente no es así. Es una planta trepadora que no llega a generar más que belleza, va a ir tupiendo el conjunto de nuestra balconada y además va a ir cayendo hacia el piso inferior. ¿Que vemos que cae demasiado? Pues lo que tenemos que hacer es irla recortando. La hiedra, me voy a ir moviendo todo el rato a un lado y a otro para poder ir recogiendo la planta. La hiedra tiene bastantes bondades. Por lo pronto nos va a reducir la temperatura, como contábamos antes, nos va a reducir la temperatura de la casa unos grados. En estos calores extremos se agradece bastante que eso ocurra. Tiene una flor tardía después del verano y eso va a beneficiar a la vez al conjunto de polinizadores, de insectos, que necesitan esa época del año para seguir activos. Su flor es como una esfera llena de pequeñas unidades y la cantidad de hoja que saca, todo ese follaje que termina cerrando, lo que va a permitir también es, incluso si tenemos suerte y nos gustan las aves, que puedan nidificar pequeñas aves. Pueden nidificar algún gorrión, pueden nidificar, por ejemplo, verdecillos, pueden nidificar jilgueros. Y no nos debe molestar, yo creo que ese hecho, el de tener aves, ¿no?, en la balconada, es ya un indicador de salud, que nuestras aves quieran convivir y quieran vivir con nosotros.
podemos ir añadiendo, vamos a añadir un poco de color. Tengo por aquí algunas plantas que a todos nos gustan, la lavanda. La lavanda pide pocos cuidados, hay que irla mimando un poco para que siempre tenga esta floración tan, tan hermosa. Los brotes que veamos que están un poco tristones, si los queremos retirar, nos van a servir luego para dar un buen perfume a la ropa. Y es una de las que encanta su flor, por ejemplo, a las mariposas. Las mariposas son muy agradecidas con esta floración. Y hay otro grupo de pequeños insectos, no debemos tener miedo a que algunas abejas puedan visitarlas, porque no todas las abejas son dañinas, pican. Es decir, son pequeñas abejillas y pequeñas avespillas que no tienen ningún tipo de maltrato con el ser humano, no nos van a provocar ninguna incomodidad y al final va a ser beneficioso porque nos va a conseguir que fructifique también la lavanda. El meter ese color lo vamos a hacer un poco en el centro y lo vamos a añadir, si queremos, a los lados. Igual queda bien colocarlo a los lados para permitir la visibilidad que os comentaba antes. Si veis, vamos cerrando poco a poco la estructura del balcón, nos queda toda la superficie todavía utilizable y vamos a tratar de colocar también de manera que cuelguen algunos romeros rastreros, una variedad de romero que tapiza los suelos pero que también desciende, es de los que va a colgar un poquito, este no llega a tener un gran desarrollo, pero nos va a dar un juego tremendo porque si os vais dando cuenta, estamos haciendo una paleta del verde bastante hermosa. Como es lógico, todo lo que estamos viendo va a florecer. En unas épocas florecen unos, en otras florecen otros. Y en el caso del romero, normalmente está dando flor casi durante todo el año, en este momento no. Pero hay una circunstancia muy grata con el romero. Fijaros, no solo podemos utilizar las hojas, tanto en fresco como secas. A la hora de secarlas, recordar que podemos irle quitando unas pocas de la parte de abajo para que siga creciendo de la parte de arriba. Y las vamos a tener que meter en un bote abierto y metido en un armario oscuro para que seque pero no pierda su verdor. Eso implica que durante el año vamos a tener romero disponible para poder cocinar. Las flores del romero, que como conocéis son pequeñas y de un color lila muy, muy llamativo, también son comestibles. Se pueden añadir a las ensaladas y terminan dando unos chispazos de sabor tremendamente sorprendentes. Y de nuevo, es una planta que gusta a los polinizadores. Fijaros que estamos trabajando casi exclusivamente con especies autóctonas, es decir, especies que son de nuestros entornos, que están cumpliendo funciones de cara a la biodiversidad, de cara a toda esa fauna que estamos comentando, pero que también son útiles para nosotros. Es decir, nos están prestando servicios, ya sea estéticos, ya sea gastronómicos o muchas veces simplemente aromáticos de psicológicamente gratos, ¿no? Para sentirnos bien. Es interesante elegir estas plantas autóctonas frente a las alóctonas, frente a las de fuera, porque están acostumbradas a nuestra climatología, están acostumbradas a nuestros ritmos de lluvia y a nuestros ritmos de calor y van a resistir mejor con menos necesidad de mantenimiento. Dentro de las que necesitan esa poquita mano de mantenimiento, tendríamos los tomillos. Fijaros que ahora los tenemos en flor. Y si pudiéramos grabar el aroma en la imagen, tal y como lo estoy percibiendo yo ahora mismo, lo que tendríamos es también una sinfonía de fragancias. A mí me está llegando gratamente la lavanda, me está llegando el romero, me está llegando intensamente el tomillo y eso implica que cuando salgamos por la mañana al balcón, cuando abramos por primera vez la ventana, nos va a entrar una bocanada de esencias que de alguna manera te da también la bienvenida y te da un agradecimiento por cuidar, ¿no?, del conjunto de tus plantas. Vamos a colocar en el centro
un par de ellas por meterle otro matiz, que es la albahaca. Fijaros que este verde es un verde muy pristino, muy original, que conforma al final, como veis, esta curva. Y como es lógico, la albahaca tiene destino gastronómico. La vamos a poder utilizar en pestos, la vamos a poder utilizar en fresco, en ensaladas. Y no os olvidéis de tratar siempre de oler las plantas con intensidad, de aprenderos esos aromas, porque al final vamos a ir memorizando todo lo que en cada momento está soltando sus sustancias volátiles y podamos aprovechar para cocinar, o simplemente cuando alguien nos visita y le queramos regalar una maceta, le queremos regalar un esqueje, pues hacerlo con toda la intensidad. Las plantas las vamos a poder adquirir, como es lógico, en un vivero. Siempre es interesante adquirirlas en viveros cercanos de la ciudad, donde las plantas ya están aclimatadas. Pero también hay otra posibilidad, y es que preparemos nuestros propios esquejes a partir de plantas, bien sean matorrales o bien sean árboles, que encontramos en nuestro entorno o que algún vecino, algún amigo o amiga nos pueda facilitar. Fijaros, en el caso del romero, es una de las plantas que de manera más fácil podemos esquejar. Hacemos un corte de unos 20 centímetros, 25 centímetros en bisel, es decir, hemos cortado de manera inclinada, y lo que tenemos que retirar son 2/3 de las hojas y dejar solo 1/3, ¿vale? Estos 2/3 que quedan limpios son los que se van a convertir en raíces. Lo único que tenemos que hacer, y lo vais a ver porque lo hemos estado haciendo este otoño, es que los vamos a tener que introducir en la tierra, y que este conjunto de tramo del tallo quede hundido por completo para que enraíce. Bien, al cabo de 2 o 3 años va a ir desarrollándose, y si lo hacemos bien, lo que nos va a suceder es que vamos a tener un romero ya con cierta madurez. Lo vamos a colocar aquí, vamos a añadirlo a nuestra balconada, como si lo hubiéramos estado criando. Bien, fijaros que vamos jugando de nuevo con las alturas, de nuevo con los colores. Y hay otra especie que es muy fácil de esquejar. Aconsejo que sea esquejar, evidentemente, a finales del año, cuando la planta está parada, cuando no tiene movimiento de savia. Un mes adecuado es el mes de noviembre. Quizás también lo pudiéramos hacer en marzo, febrero o marzo, pero es mejor hacerlo en la otoñada. Fijaros, con el sauce vamos a proceder de la misma manera. Vamos a retirar, en caso de que lo hagamos con hojas, porque el sauce sí nos lo permite, vamos a retirar esos 2/3 de hojas, aunque lo mejor es hacerlo cuando el sauce no tiene hojas, porque de nuevo está el árbol completamente parado. Aquí lo estamos simulando de esta manera, pero convendría hacerlo en ese mes de octubre, noviembre, que os comentaba, que el árbol ha tirado las hojas y están paradas, de tal manera que solo tendríamos el conjunto de la rama, del tallo. Es necesario hacerlo con un tallo de una rama del último año, bien, que no sea demasiado leñosa, porque va a dar menos problemas. Y procedemos de la misma manera. Cogeríamos nuestro tiesto, y lo que haríamos sería introducirlo, bien, hasta que quedara esos 2/3 en el interior de la maceta. Y como veis, aquí tenemos los esquejes que hemos hecho este otoño. Son varas limpias, varas rectas. Las podemos dejar crecer así, de tal manera que van a terminar formando un pomo amplio. O si dejamos que maduren y pase el tiempo, va a ocurrir esto. Y es que al separarlas, individualizarlas, nos va a ir formando un pequeño árbol. Este es un árbol que tiene 1 año y medio, 2 años. En 3 o 4 años, más o menos, adquiriría 1 metro de altura. Fijaros cómo enseguida va cerrando el conjunto del espacio del balcón. Podemos hacer lo mismo con nuestro sauce. Lo vamos a colocar aquí.
Este lo vamos a retirar. Y recordar que las aves emplean muchas partes de las plantas para no solo alimentarse, sino también para hacer los nidos. Esta es la molesta pelusa que vemos más o menos en el mes de abril y mayo, que sueltan los sauces, que sueltan los chopos, pero pensar que gracias a estas pelusas, pájaros como los gorriones, los verdecillos, en este caso un gorrión, pueden hacer estos nidos tan elaborados. Todas estas pelusas que veis, todo este blanco que veis, en gran parte son estas semillas del sauce, pero tristemente hay restos del interior de los tejidos artificiales de los sofás, hay plásticos, porque cuando las aves en la ciudad no encuentran restos vegetales, terminan levantando un nido con todos los desperdicios que hemos ido dejando nosotros. Entonces, si estos sauces terminan generando estas flores y van a también facilitar sus ramitas, las hierbas que crecen abajo, a las aves, vamos a evitar que entren microplásticos, perdón, en el conjunto del nido y evidentemente en el conjunto del ave. Creo que esta es la gran filosofía, el gran fin, el gran objetivo de trabajar con especies autóctonas, de trabajar un balcón diseñado en el que tenemos claro a dónde queremos llegar y que va a estar ayudándonos no solo a nosotros, sino evidentemente también a la naturaleza. Quiero cerrar con dos plantas, con dos laureles, porque creo que siempre son muy necesarios. Las hojas nos van a servir para los guisos, también las vamos a poder meter en los cajones para evitar las polillas en el interior de la ropa y además que esté muy aromatizado. Y queda un detalle que no quiero que se me olvide. Y es que en ocasiones nos van a crecer lo que llamamos malas hierbas. Bien, las malas hierbas no son tales, es decir, son plantas realmente que no tienen maldad, sino que crecen en los lugares que nosotros no deseamos. Y este es el caso de una planta muy especial para nosotros, la verdolaga. La verdolaga es una planta que crece habitualmente en los huertos, va a salir con facilidad en las macetas y que podemos cultivar con mucha sencillez porque tiene miles de semillas y cada año va a seguir saliendo. La verdolaga se sigue consumiendo como planta hortícola en Francia, se sigue consumiendo en Portugal. De hecho, en el Alentejo hay una sopa de verdolaga que de manera tradicional siguen elaborando y nos puede llevar a utilizarla como los portugueses en esas sopas. Lo vamos a poder llevar a un gazpacho, la vamos a poder consumir directamente en ensalada, vamos a poder elaborar salsas o incluso la vamos a poder encurtir. Os aconsejo que sigáis algunas de las recetas de cocina que elabora con plantas silvestres un gran cocinero, que es Quique Gallardo, y veréis cómo poder utilizar estas supuestas malas hierbas en el interior de nuestras casas y aprovechar que están creciendo en nuestras maletas, incluso tratar de que sigan reproduciéndose. Recordar, hay balcones más grandes, balcones más pequeños, balcones que podemos recrear de manera muy densa o que los podemos dejar más esponjados. Lo importante es que lo diseñemos bien, que siga siendo funcional para el uso ciudadano, para el uso vecinal y que tengamos claro esa doble función, que nos sirva a nosotros, que sirva a la estética, pero también que sirva a la naturaleza.